Allá la persona que le indica al cliente que llega a ese hotel la ruta del vino. ¿Cuánto de la excursión? Nos vale un ejemplo, 30 mil pesos chilenos. Se fueron para allá. Vámonos para Copquecura todo un día, pero que esté la persona que gestione esa ida. Un representante del hotel en un escritorio con su computador, sus vouchers, sus folletos de cada una de las excursiones, y empiezan a vender y a promocionar a Ñuble. ¿Es tan fácil gestionarlo? ¿Algún chico que esté estudiando turismo, técnico de turismo, que haga su práctica en los hoteles y que hagan este tipo de trabajo? Que haga su práctica ahí y que pueda hacer la práctica de una vez vender y gestionar todas las 21 comunas de Ñuble. Claro que sí, pues. Pero ustedes también no solo estuvieron disfrutando unas merecidas vacaciones, sino que también estuvieron trabajando y estuvieron reporteando para nosotros. Así que tenemos acá en producción unos videos que ustedes nos hicieron desde allá. Me avisan cuando esté listo para así nosotros también mostrarlo aquí, viralizarlo a través de todos nuestros televidentes. Sí. Solamente un detalle. Dime. Me gusta mucho el tema de la historia. En cada lugar histórico, los guías turísticos, tanto en Venezuela como en República Dominicana, que lo he visto, lo manejan muy bien. Hay un señor o una señora que lo hace muy bien, que va dando cuenta a los guías, a las personas que va llevando, le va dando toda una clase de historia del lugar. Estuvimos en la tumba de donde está Colón, por ejemplo. Imagínate. Y todo el primer gobierno, donde se generó el primer gobierno después de la llegada de Colón acá, desde 1492, cuando llegó ahí a República Dominicana. Está el mausoleo y el ¿cómo se llama? Donde están todos los amigos que vivieron con Colón. Claro, están muertos, están desde la tumba ahí de cada uno de ellos. Entonces, hay lugares históricos, el Santo Domingo histórico, el casco histórico, pero tremendamente lindo y rico en historia. Y de historia y cultura, historia. Precisamente nosotros tenemos somos mucha ricos. Historia. Tenemos hijos e hijas nacidas acá, y es bueno que la gente que venga a visitarnos conozca, y el guía tiene que conocer toda la historia de cada uno de los lugares. Tiene que informar con propiedad. Mira, ahí estamos viendo precisamente uno de los videos que ustedes nos enviaron. Y también la revista Calancén de Turismo de la zona de Ñuble. Y también, obviamente, estamos con Aero Ñuble, con Aero Cartier. Cuéntanos qué significan las bondades de estar visitando este hotel. El hotel, claro que sí, le contamos las bondades. Estamos trabajando ya hace tiempo junto con Ñuble Región para promover el turismo de toda la región e internacional. Estamos en Punta Cana, queremos traer a todos los chilenos a que conozcan y trabajen sus vacaciones con nosotros aquí en Punta Cana. Perfecto. Muy bien, y vamos ahora a mostrar lo que es Punta Cana por dentro hasta llegar a la playa. Bueno, continuamos entonces con este video promoviendo las bondades que tiene este hotel, tanto el Memories como el Royalton, donde estamos ahora. Y podemos contar junto a Edgar que estamos acá en el lugar ya muy próximo a la playa. Hoy día es un día de lluvia acá en Punta Cana, pero obviamente ustedes ven que aquí las temperaturas son sobre 30 grados con lluvia. Edgar, no sé, la gente, ¿cómo se ha mostrado a través de Aero Ñuble la llegada acá? Sí, todo el que llega aquí al hotel tiene derecho a desayunos, almuerzos, cena, bar libre, la comida que quieran. Tenemos restaurantes italianos, japonés, mexicano. La gente ha tenido buena acogida porque les ha ido súper bien con las comidas. Hemos hecho excursiones, hemos hecho visitas a la playa, hemos ido al parque acuático. Tenemos un sinnúmero de actividades todos los días, de los cuales ustedes pueden disfrutar en sus 8 días de estancia en el hotel Memory Splash. Bueno, ustedes pueden estar viendo ahora hacia allá, tenemos la playa, tenemos la parte de los shows donde hacen acá en la parte cultural en las tardes, y obviamente la gente se siente muy atraída, muy contenta, muy feliz de todas partes del mundo. Hay distintos países que están ellos acá en este lugar conociendo. Hemos conversado con gente alemana y de Rusia, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, por supuesto. Vemos más de 50 chilenos que estamos acá, por eso sacamos nuestra bandera junto al amigo acá de Colombia, que hemos promovido todas las actividades que tienen que ver con Aero Ñuble. Aero Ñuble, ¿qué otras promociones más estás pensando Aero Ñuble en los próximos días? Tenemos Perú para Semana Santa, tenemos Punta Sal para vacaciones de invierno, y tenemos Punta Cana para toda la época de las giras de los colegios. Vamos a estar con Punta Cana para la gira 2017. Ya, muy bien, entonces vamos a continuar a ver si llegamos hasta la playa para mostrar la última imagen de la playa. Uno de los videos que gentilmente Edgar y Gil nos enviaron desde allá
desde Punta Cana, haciendo un alto ahí, por supuesto, en sus vacaciones. Nosotros vamos a estar comentándoles también y preguntándoles a ellos el lado B, pues cómo lo pasaron, cómo fueron las playas, alguna anécdota, la bohemia también en Punta Cana, a ver cómo estuvo eso, Erex. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, la atención, ya lo hemos dicho, es muy linda, es muy preciosa, es una atención tremendamente favorable al turista. Todo dentro del resort, lo que el turista desea lo puede tener en cuanto a comida, bebidas, descanso, playa, seguridad, tranquilidad. Obviamente que eso permite que nosotros podamos difundir lo bello que esto es para que la gente vaya y conozca este lugar, como ya lo decíamos en el video. Anécdota, la lluvia. Que nunca los niños, mi hijo, por ejemplo, y otras personas que estaban bajo la lluvia y bañándose. Claro, eso porque no uno no lo hace. Uno no lo hace en este lugar porque allá están en invierno y tenemos igual una temperatura siempre sobre 25 grados y agradable. Claro. Y tú puedes andar con chorro, estar bañándote y no sientes frío, que es lo más importante, tanto en la playa como en las piscinas. Hay una tremenda variedad de piscinas, el tobogán. A mí me pasó que el tobogán, que uno que es de alta altura, me dio un susto, casi se me sale el corazón. Y estuve por mucho rato con un tremendo susto porque lo hice junto a mi hijo y por el tema de seguridad. Y yo pensaba que nos iba a pasar algo. Y no es así porque la seguridad es tan alta, 100% seguridad, la bajada del tobogán de 100 metros. Entonces, una locura que cuando uno vaya, cuando se echa desde arriba ya se entrega. Ya te entregaste. Y no hay vuelta atrás. Entonces, seguir hasta llegar al fondo y tuvimos también ahí Erex bailando arriba del barco ahí con los guías, ahí sacando la cara sacando la cara por Chile, sacando la cara, sí, con distintas personas, con una persona de Canadá, era de San Salvador, Canadá, y una señora de Alemania, y la más admirada eran sus hijas y las nietas. Ah, andaban con ella porque la señora muy entusiasmada en el baile estaba, y yo le seguí la onda, por supuesto, y había que pasarlo bien porque la música del catamarán es un catamarán sobre 100 personas, que es tremendo. Es un inmenso catamarán que atraviesa el mar del Caribe. Cuando fuimos a la isla Saona. Una isla Saona que está muy cerca de República Dominicana, pero las islas son maravillosas y la atención allí también maravillosa de parte de la gente. Reciben muy bien. Ahí nos encontramos con muchas personas conocidas y también nos encontramos con muchos chilenos. No falta el chileno. Porque, claro, por supuesto, porque tanto con la bandera chilena, cuando yo la sacaba, entonces de inmediato empezaban a gritar, o cuando uno gritaba CHI, la gente ya se incorporaba a nosotros. Andaba un grupo de modelos de Santiago, chilena. Entonces también nos reunimos varias veces con ellos. Enojado, una de ellas, claro, por enojado, supuesto, usted, claro. Ahí andaba con sus parejas, pero nosotros estuvimos, una de ellas estuvo en este concurso de las comidas del MasterChef. ¿Ya? Una jovencita muy, muy, muy bonita. Y estaba ahí presente y nos reunimos muchas veces con ellos, nos encontrábamos dentro del hotel. Mira, acá tenemos otro video de ustedes que ustedes nos enviaron desde allá también y lo vamos a compartir a continuación aquí con nosotros. Haciendo otro video de promoción de las bondades que tiene este lugar del hotel Memories Plus de este lugar, donde tiene aquí los toboganes. Está ahí el tobogán, el azul, que se llama Kamikaze. Multiplica. Entonces vamos a invitar a Edgar y tú también, a lo mejor lo podías mostrar un poco contándolos cómo se llaman los toboganes que están acá, que los niños vienen a conocer. Cuéntanos, Bueno, ese es el Blahor. El negro, el azul es multipista, tiene cuatro carriles. ¿Ya? Este azul solo es el Kamikaze. ¿Kamikaze? Sí. Y el amarillo es el racote. Racote, perfecto. Sí. ¿Y el verde? ¿El verde y el rojo? El rojo es... Ya, pero lo importante, ¿cuántos niños vienen a visitar el lugar acá? Bueno, vienen muchos niños acá, sí. Es muy, muy interesante para los niños y es... Quedan felices. Nos contaba que entre 800 a 1000 niños diarios están por acá. Puede ser que sí. Claro, sí. Y finalmente me gustaría que Edgar nos pudiera contar, Edgar Gil Pérez, el gerente general de Aeroñuble, para que nos pueda contar qué significa traer amigos de Chile acá a este lugar de Punta Cana. Bueno, primero es un honor para nosotros poder traer los turistas chilenos acá a República Dominicana, poderlos tener viajando. Ya mostró el amigo aquí todas las bondades del parque acuático. Acá podemos ver la piscina con olas, que es parte del parque acuático. Es una de las bondades más que tenemos aquí dentro del hotel.
tenemos también otra parte ya de los toboganes para niños. Y aquí mismo en este recinto podemos tomar cócteles sin alcohol. Todos los cócteles aquí van sin alcohol, para los niños, para adultos, para grandes que no tomen. Tienen cócteles diferentes para tomar sin alcohol, y con alcohol también lo hay. También vamos a contar, esta piscina que ustedes ven aquí a este lado es la piscina con ola. Es una piscina natural que va formando oleaje, usted lo puede ver, los niños aquí disfrutan, aunque hoy es un día de lluvia, una lluvia tropical que tenemos acá, y acá podemos darnos cuenta, y vamos a tomar la imagen in situ, cuando el balde se dé vuelta y pueda botar toda el agua que está desde arriba. Entonces nosotros podemos decir, y para poder despedirnos del lugar, y decir que esto es natural, es una piscina natural con oleaje, y también la cascada de agua que cae de aquel balde verde, que ahora se va a dar vuelta, y va a proporcionar la caída de agua que a los niños les gusta mucho hacerlo. Ahí vemos, ¿eh?, el balde in situ, que los niños se ponen de abajo de ese lugar, y es maravilloso. Así que vengan con mucha bondad, Edgar, te cuidamos, ¿no?, para... Segundo video que nos hizo ahí gentilmente Edgar y Alex. Bueno, junto a este video nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, pero al regresar estaremos desarrollando el viaje que se va a llevar a cabo ahora este fin de semana, Edgar, con motivo de la integración que se está haciendo ya hace bastante tiempo hacia la ciudad de Malargüe, Argentina. Y por supuesto vamos a seguir junto a Edgar, porque Aeroñuble, ¿cierto?, nos tiene programado también un destino muy pronto para que la gente se informe con respecto a eso. Todo eso luego de una breve pausa comercial. Ya regresamos. Aquí en Coffee Break. Le damos la bienvenida, por supuesto, a todos quienes se vienen incorporando a nuestra sintonía, y les comento que estamos junto a Alex Fuentes, presidente de la Comisión Ñuble Región, y también Edgar Gil, empresario del turismo, dueño de Aero Ñuble. Estábamos desarrollando el tema del viaje que realizaron hace muy poquito a Punta Cana, tan poquito que vienen casi recién bajándose del avión, ¿no? Exactamente, hemos llegado recién el fin de semana, y como dije, ya fueron 8 días o 9 días, muy, muy intenso, pero de disfrutar, por supuesto, no fue todo trabajo. Y bueno, lobby con empresarios, con amigos, con personas que conocimos mucho a la gerencia de la aerolínea Lobby, como ya dije, a los representantes, a los papás de una de las azafatas también de la aerolínea, que intercambiamos mucha información y mucho contacto y vínculo, y ellos tienen mucho conocimiento ya sobre el logro y avance de la nueva región de Ñuble, así que hay mucha esperanza puesta en la nueva región para lo que es el turismo, ¿eh? Claro, y sí. Luego para que las personas puedan salir de este destino desde un Ñuble hacia los otros destinos del continente o del mundo entero, donde se quiera ir, y obviamente que nosotros queremos que desde allá también lo vengan a visitar, claro, aunque lo están yendo mucho a visitar, es en el avión que veníamos, venía lleno de haitianos, lleno, era prácticamente, nosotros éramos 16 o 20, venían unos 3 o 4 más chilenos, están llegando, pero venían repletos, o sea, más de 100 derechamente venían ahí con nosotros en el avión, y bueno, apareció allí en los diarios locales, que muchos de ellos cuando llegan a Santiago le hablan muy bien de Chillán, porque en Chillán la gente es muy gentil, le dicen, y que se vengan a Chillán. Por eso es que están llegando entre 60 y 70 diarios acá a Chillán. ¿Sí? Sí, apareció en los diarios este fin de semana un reportaje que hicieron sobre la llegada de haitianos acá. Oye, bueno, nosotros estuvimos en Haití. Se va a tener que legislar. El avión salió de República Dominicana, de la Romana, que se llama el aeropuerto, salió a Haití, estuvimos en Haití esperándolos, Puerto Príncipe, y de ahí se vino directamente a Chile, atravesó todo el Atlántico, entra al continente por el lado de Colombia y en Cali, y entra, por supuesto, camino a Lima, pasando por Perú, pasando por encima de las islas del Galápagos. Se notan, se ven todas ellas ahí, y muy bonitas. Yo sé que muchas fotos aéreas, la altura de Ecuador, pues en Ecuador están.
Sí, pues un tema. Y ahí entramos a Perú y después obviamente llegamos acá a Santiago al amanecer como a las 3, 4 de la mañana. El problema con todos los inmigrantes que están llegando, si están en masa, al nivel que tú lo estás diciendo, es que claro, vienen con visa de turista por 3 meses, claro, pero después quedan en la indefensión. Sí, igual sí, hay que legislar, no por el hecho de ponerle un freno que venga, sino que para que tengan acceso obviamente a salud, a previsión y todo lo que eso corresponde. Exactamente. Bueno, y ahora... Hablemos entonces del viaje más largo. Sí, pues ahora se nos viene este fin de semana, un viaje más largo, y después junto a Edgar vamos a desarrollar el próximo viaje que nos tiene Aeroñuble a Lima. Bueno, a través de la Cámara de Comercio, el Rotary de Malargüe, también el intendente, don Jorge Vergara Martínez, ha invitado a los señores alcalde Guillebrie, Manuel Pino, Luis Alberto Cueva, y Jorge Hidalgo, Benito Bravo, René Schuffenegger y Julio Fuentes. Están invitados para participar este fin de semana con nosotros por invitación y solicitud expresa del señor intendente, que le llaman allá alcalde, que sería la equivalencia para nosotros, de Malargüe, don Jorge Vergara Martínez, y la directora de turismo municipal, la señora, y una gestión que se ha hecho a través de la señora Sandra Guastavino y el presidente de Ñuble Región, para poder tener este encuentro con los alcaldes. Y tenemos el siguiente panorama del día 24. 12 horas, reunión con el intendente, el señor Vargas, en la municipalidad de Malargüe, que está ahí ubicada en la calle Uribe 300 de Malargüe. A las 18 horas se realizará una reunión en el planetario, que es lo que me interesa a mí como profesor, gestionando con los apoderados, con los alcaldes, con los profesores, la posibilidad que en el futuro vayan chicos de Ñuble a visitar el planetario más moderno que existe en América Latina, que está ahí en Malargüe. Entonces va a estar ahí la jefa de turismo, de planificación, la directora de minería, de industria y de energía, el director del planetario, el director de la... de las empresas, representantes de las empresas van a estar presentes, y a las 22 horas terminaremos con una cena en la Cámara de Comercio que la va a ofrecer Santiago Cara, que ha estado muchas veces por acá, por Santiago, por acá por Chillán, perdón, y nos van a recibir ese día en Malargüe. Entonces hay gentileza también de don Omar Becerra, que ha puesto un bus para llevar a todos los invitados que nosotros queremos llevar y que estén presentes ahí ese día. Yo creo que va a ser un fin de semana maravilloso de integración, de proyección de turismo, de proyección de la nueva región de Ñuble hacia Malargüe y de Malargüe hacia Ñuble. Bueno, y por eso ya es un hecho, lo que tenemos acá son los jóvenes que están haciendo pasantía. Aquí en el Canal 21 hay dos jóvenes de Argentina que están presentes, Juan Manuel y Jorge, están presentes acá, han hecho una gestión muy maravillosa, todos ellos que han estado acá presentes durante estos días, hasta el día 24 que ellos estarían regresando a Malargüe. Un intercambio que viene ya hace bastante tiempo, técnico, pero bueno, como bien les decía, un intercambio que se viene gestionando hace bastante tiempo, encabezado por Sandra Guastavino y Calancén Farfán, a través de su revista orientadora turística Calancén, y que ahora ya se ha concretado, como tú bien dices, Erex, y ya tenemos acá una delegación de 5 chicos que están haciendo pasantías, tanto las empresas Inmunosalud de Omar Becerra, otros están con Francisco Muñoz, abogado y panelista también de nuestro programa, y 2 chicos que están junto a nosotros aquí en nuestro canal. Así que ahora, bueno, como tú bien decías, va una delegación completa con un alcalde y autoridades acá de nuestra ciudad para ya empezar a realizar esta gira a los chicos que se pretenden llevar de los colegios, principalmente de Chillán Viejo, para que vayan a conocer este planetario, que como tú bien decías, es el más imponente de Sudamérica. Así que bueno, vamos a estar ahí también cubriendo, ¿cierto?, todas las alternativas, vamos a tratar de hacer ahí un esfuerzo para ir con nuestro equipo de producción y por supuesto ir a reportear todo lo que está ocurriendo tanto en Malargüe como aquí en nuestra ciudad. Y Edgar, luego de este viaje ya a Punta Cana, ahora se nos viene otro proyecto, coméntanos un poquito acerca de eso. Ok, hay 2 proyectos en carpeta. Terminamos Punta Cana también la próxima semana, para el 27 o 28. Hay trazado también un tour para Punta Cana para terminar vacaciones. De modo que los que estén interesados de pronto en las imágenes que han visto en televisión, de la piscina de olas, de la playa, del tobogán, de todo lo que hay en Punta Cana, un hotel todo incluido, desayuno, almuerzo, cena, bar abierto. Los que quieran decir, terminamos nuestras vacaciones ya, o no han hecho nada, o no se han preparado, les decimos que tenemos la última oportunidad para que ustedes terminen sus vacaciones en la República Dominicana. Entramos con un precio ya de temporada baja, hay un precio especial,
ya se terminó la temporada alta, entonces pueden aprovechar precios especiales. ¿Cuánto sale este viaje? Estamos haciéndolo por lo menos para el 27 de enero. 27 de enero estar saliendo, ¿no? Sí, de febrero ya, porque los niños entran el 6, entonces que esa última semana la aprovechen ya de vacaciones, los que no salieron, los que están buscando qué hacer o que no encontraron de pronto qué hacer antes o estaban esperando estas fechas por económico. Todo el mundo sabe que temporada alta es enero, febrero, es muy costoso. Hay unos que esperan hasta la última semana de febrero ya casi para entrar, para poder viajar a precios más módicos. Claro. Entonces tenemos el 27 de febrero, se está sacando un último grupo hacia Santo Domingo, a República Dominicana. De ahí regresamos, vamos a estar 7 días, 6 noches, y de ahí salimos al Perú. Pero entonces, para toda la gente que quiera entonces inscribirse, lo pueden hacer directamente en las oficinas de Ñuble, de Aeroñuble, que está en calle 18 de septiembre, 291, oficinados. Y a través de las redes sociales, en proyectos turísticos, lo pueden buscar también ahí en Facebook. Y lo del Perú lo terminamos nosotros viernes, sábado y domingo, que es Semana Santa. Vamos a Lima a hacer un tour gastronómico, un tour cultural, un tour histórico, un tour moderno de la ciudad. Vamos a estar saliendo el jueves en la noche de Chillán, el vuelo sale a la madrugada del día viernes, para poder estar bien temprano en Lima y aprovechar estos 3 días, 2 noches, con todo incluido, con una cena show que hacemos en Lima, espectáculos muy hermosos en Lima en la noche del día sábado. Vamos a estar en un tour también cultural, vamos a hacer muchas cosas en Lima, 3 días, 2 noches, con todo incluido. De primer nivel, así que para quien quiera ir a disfrutar de una exquisita gastronomía y acompañada del mejor ambiente, hay que agendarse, ¿cierto?, para ir este viaje a Lima, a Perú. Además que el sector de Miraflores, todo lo que es la costanera, tiene muchas alternativas para el turista. Hay parapente, hay sectores de bike donde puedes arrendar tu bicicleta y hacer un recorrido ahí guiado, ¿no? Tiene mucha historia, mucha cultura, es un viaje imperdible. Así que la gente que quiera programar este fin de Semana Santa, lo tiene que hacer, pues tiene que dirigirse personalmente a la calle 18 de septiembre, 291, oficina 2, o también agendarlo a través de las redes sociales, ahí en proyectos turísticos. ¿Algún otro contacto, Edgar? Sí, o al celular 733-595-60. Por ahí recibimos toda la información de las inscripciones, de todo lo que vamos a ir inscribiendo. Se pueden inscribir con 50 mil pesos. Lo importante es que ya esté la gente que quiera hacer su viaje, que quiera hacer esta iniciativa, este proyecto hacia el Perú. Así es, pues. Perfecto, muy bien. Yo les quiero contar a ti, Edgar, y a ti, Alex, y a todos nuestros televidentes, por supuesto, que hay una chillaneja que nos está representando en un concurso internacional de belleza en Taipei. Me refiero al Queen of Brilliance International, que después del Miss Universo y del Miss Mundo es el tercero que tiene mayor importancia a nivel mundial. Ella es de Chillán, se llama Claudia Arteaga, y ha estado, por supuesto, aquí junto a nosotros en nuestro programa. Ella tiene todo un equipo de profesionales que la ha apoyado en esta etapa previa a este concurso. Luis Alberto Ramírez, que es nuestro gran diseñador de alta moda, el que le hizo el equipaje completo de toda la vestimenta que iba a lucir Claudia allá, su traje típico, los trajes de noche, una maleta que está valuada en 20 millones de pesos, no es menor. Wow. Alex. Y también, por supuesto, Maritza Silva, dueña del centro de estética más importante, uno de los más importantes de nuestro país. Todos ellos, junto a un completo equipo de profesionales, de odontólogos, han estado trabajando con Claudia, y nosotros a continuación queremos compartir algunas imágenes de lo que ella está haciendo allá en Taipei. Yo tuve la posibilidad de hablar con ella anoche alrededor de las 4:30 de la mañana. Recordemos que allá están 15 horas más adelante. Y ella me comentaba acerca de lo que está realizando y de cómo le ha ido en estas competencias, y principalmente quiere que nosotros como programa y todos los chillanejos le enviemos un gran apoyo, y que por supuesto la sigamos a través de la página oficial del Queen of Brilliance International. Acá algunas imágenes de Claudia en Taipei. Ahí la podemos ver entonces, en la que está al costado derecho, con ese traje color cafecito claro, la última al lado derecho. Ahí agrandaron la imagen, es la que está al final, al lado derecho ahí de su pantalla. De ahí está también en otras actividades. Sí, el concurso, la final va a ser ahora el 27 de febrero. Esta es la página oficial del Queen of Brilliance, le han dado bastante importancia a Claudia. Ellos son, mira, ahí está la presentación en bikini.
y todo eso nosotros lo vamos a poder ver el 27 de febrero cuando sea la gran final del Queen of Brilliancy International. Así que mira, ese es el traje de noche que lució Claudia. Va a estar varios días para allá, ¿no? Sí, ya lleva, van a ser 3 semanas que va a estar ella. Y Taipei, una ciudad muy linda, yo estuve hace 3 años atrás, sí, maravillosa, una ciudad pero espléndida de gentileza también de la gente y un lugar muy bonito. Eso muy, me comentaba muy bonito, anoche que quedó muy moderno por lo demás. Los negocios, todo modernizado, todo electrónico, ¿no? Es todo una modernidad electrónica que hay en Taipei, pero impresionante. Sí, el edificio, ahí está la torre, una de las torres más altas del mundo, de la 401 la llaman. Claro, 401 piso. 401 piso. Claro, entonces no tiene mucho. Muchas bondades. El metro es maravilloso. Tú puedes ir a los rincones más esperados en metro. Todo está movilizado en metro. Todo está diseñado. Sí. Entonces, yo vivía en el metro Futá. Futá. Se llama. Y Nihao es hola y Chei Chei es gracias. Aprendiste algo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo los quiero agradecer su presencia esta mañana aquí en nuestro programa. Invitarlos a que se contacten junto a Edgar para este próximo viaje a Perú, ahí para Semana Santa. Así que agendar con anticipación sus cupos para que no queden fuera. Y nosotros, por supuesto, el fin de semana, Erex, a Malargüe entonces. Sí, pues, a Malargüe nos vamos. ¿Algo más que quieran agregar, chicos, que se les haya quedado en el tintero? No, nada más. Todo muy bien, claro. Está todo claro, está todo bien desarrollado. Malargüe entonces este fin de semana y en Perú el día 14 al 16 de abril para ir a Lima fundamentalmente a conocer la historia, a conocer, no olvidemos que ahí estuvo el virreinato de Perú, claro, que contenía todo Latinoamérica prácticamente, Argentina, Brasil, Chile, Perú, estaba concentrado el virreinato en esa zona, es decir, el representante del gobierno de España estuvo en Perú. Así es, pues, así que todos nuestros televidentes no se aparten de nuestra sintonía, porque yo les quiero contar también que vamos a tener un despacho en vivo y en directo junto a nuestra reportera Naycari Salazar desde el mercado municipal, para que ustedes también ahí aprovechen de hacer un sondeo junto a nosotros acerca de los precios de las verduras y todo lo demás. Así que muchas gracias por haber estado esta mañana junto a nosotros, mucho éxito en todo lo que viene y a continuación los vamos a dejar con un video de la página oficial del Queen of Brilliancy donde aparece nuestra Claudia Arteaga. Y nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más Coffee Break. Ahí tiene paquete. Este es el video oficial. Oye, pero día tenemos música. Mi cara de preparada. Lo voy a dejar con la entrevista. Bueno, vuelvo a la vida. Gracias, Marta. Nos encontramos.